Kitaiteri Katagetai. Queridos compatriotas y miembros de pueblos y comunidades de las regiones originarias de la región de Junín y de Pasco. Muchas gracias por el cálido recibimiento, por sus palabras, también por la forma en que me han recibido y por estar aquí con nosotros y con todos los ministros que me acompañan para escuchar sus puntos de vista y seguir ese proceso de colaboración que hay entre el gobierno central y las comunidades nativas, las comunidades y los pueblos nativos, comunidades indígenas. Como ustedes ven, tenemos a varios ministros con nosotros que estoy seguro podrán responder a sus inquietudes, tomaremos nota y veremos la manera de que los pueblos y sus líderes, sus APUs, colaboren de manera efectiva y trabajen con nosotros, con el gobierno central. Aquí tenemos los ministros, voy a leerlo para no olvidarme de alguno de ellos: el interior, educación, salud, desarrollo agrario y griego, cultura, vivienda, construcción y saneamiento, y el viceministro de transporte. Sé que muchos de los temas que le preocupan a ustedes y también a nosotros en el gobierno central tienen que ver con estos ministerios, con estas actuaciones. Nos queda muy poco tiempo en el gobierno de transición y emergencia. En realidad, menos de 3 meses. Todos ustedes saben que el 6 de junio todos los peruanos, todos los ciudadanos, todas las peruanas elegiremos al nuevo presidente de la República. Y el día 27 de julio a medianoche terminará el trabajo que he venido realizando. Sin embargo, durante todo este tiempo hemos tratado de prestar atención especial a las comunidades indígenas, a las comunidades nativas que ustedes representan. Y el trabajo que se viene haciendo en el Ministerio de Cultura con sus viceministros es una prueba del interés que tenemos en todos ustedes. Agradezco mucho la bienvenida y continuaremos entonces. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde.